My go-to pre-workout is Expedite from Snack. I keep these single-serving packs with me in my gym bag pretty much everywhere I go. Whether it's the green apple or the raspberry lemonade flavor, Expedite gives me the boost I need so I can finish my workouts Snack strong. Wilder Fury, uh, Cambosas contra Lopez, ya hablamos de Canelo, hablamos otras que nos dieron sorpresas como la, mackie García cuando peleó en San Diego, obviamente que no agarró el resultado. ¿Cuál fue la pelea? Pero sé que eso que le llamó mucho la atención, que, que, que le encantó verla en televisión o en vivo. A ver, lo más importante de la pelea, eh, para llamarla grandes peleas, ¿no? son peleas donde hay varios títulos en el juego. Porque yo pienso, la pelea de Yerbonta David con Isaac Cruz fue una gran pelea. Una pelea que todo el mundo habla de ellos. La de Fury igual fue una buena pelea esto. Pero yo pienso que la de Cambroso y Teófimo López habían eh, todos los títulos juegos. Uh -huh. Entonces, para mí eso fue una pelea increíble, una gran pelea. Eh, siento mucho lo que pasó eh, con Teófimo, ¿no? porque creo que eh, para mí eh, la táctica estuvo horrible. Horrible. En una pelea de 12 rounds, no hay tantos títulos juegos, tú no puedes salir a Naquela en el primer round. Por eso recibió el golpe que se recibió, uh -huh. porque realmente eh, está más concentrado en hacerle daño a Cambroso y no debe cuál las partes débiles de, de Cambroso porque el, el combate no dura un round, el combate dura 12 rounds. Tenía que haber hecho lo que hace Canelo, que empieza desgastando sus boxeadores, desgastando sus boxeadores y llega el momento en el cuarto, el quinto, el sexto round que el boxeador ya, ya Está desgastado, tú me entiendes? Entonces, eso, eso es lo más, eso lo, para mí es lo más importante. Es bien complejo, pero yo pienso que, que sí, esa pelea de Cambroso y, y, y Tío Fimo fue una pelea, una pelea increíble. Existieron muchas peleas buenas, pero esa pelea, como había tantos títulos en el juego, eh, una gran expectativa. Venía eh, yo no sé, un tío Fimo López de quitar los títulos a a uno de los grandes boxeadores de la historia también como es eh, lomachenko eh, la gente esperó un poco más de él no la gente pensó que él se iba amén de que que Cambroso es un gran boxeador también y tiene un gran equipo también en su esquina pero fue una pelea una pelea una gran pelea me dio gusto verla como usted, como le digo, me encanta mucho hablar de su, su perspectiva, porque obviamente es un entrenador y usted ve las cosas diferentes en las esquinas, que un boxeador adentro, un aficionado o el que haga el reportaje. Hablamos un poquito de esa pelea de Cambosos contra López, que dio bastantes sorpresas Así vamos a suponer que el primer asalto, López regresa o, 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 el, o el plan no está a favor de ustedes. ¿Qué es lo que usted hace inmediato en esos minutos, ese minuto que tiene para cambiar la mentalidad del peleador? Obviamente. Realmente. Eh, a ver, esto es una, es una relación, es un binomio deportista-entrenador. Y como yo te decía ahorita, eh, el entrenador ayuda a pensar al boxeador, pero no puede pensar por él. El padre ayuda a pensar al hijo, pero no puede pensar por él. Y el psicólogo ayuda a pensar al deportista, pero no puede pensar por él. Yo pienso que en la esquina eh, él no recibía la, la, la información necesaria, eh, era una información más de agresividad. Eh, vamos a liquidarlo, vamos a esto, vamos a lo otro. Y yo pienso que hay que ser un poco más, más tolerante ¿no? a lo que está pasando en, en el round. Si este round no te funcionó, trabajar en media y corta distancia, bien, vamos a cambiar a la larga para tener el panel barante 2, bateante 3. Desde el punto de vista táctico, oye, este golpe te está entrando bien, mira, vamos a hacer esto. O sea, darle información que realmente él pueda o el competidor pueda llevarla a al nuevo salto, ¿no? Y tomar ventaja de eso, porque ese es el objetivo. Ese es el objetivo del entrenador. El objetivo de Coman es cerrar la herida si aparece. El mm. objetivo de Coman es ayudar a la recuperación del boxeador, ¿verdad? en la grasa para que no lo corte. Entonces, el objetivo del entrenador es estar viendo de abajo, con sangre fría, tranquilo, el combate para después darle una información correcta. No es llegar y darle una información como si, si el entrenador no gocea. El es que está boxeando es boxeador, entonces tú puedes ser el papá de boxeador, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero no es un problema de darle una información con, con eh, 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 términos ofensivos para otra esquina. No, respira un poquito tú y dale información, porque toda esa ansiedad que tú tienes como entrenador o como tienes como padre se la estás transmitiendo a tu hijo o se la estás transmitiendo a tu boxeador y eso es un error. entonces por eso hay que saber. Eh, tener ecuanimidad, tranquilidad en la esquina para la, la información correcta.